de El Universal. Valeria. Buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta es, ¿qué creen ustedes que evaluará el jurado al momento de escoger a la reina? Gracias. ¿Podemos hablar en desorden? Bueno, yo siento que este año lo que busca el jurado, no se sabe, pero siento que es una mujer integral, una mujer que no tenga pues, esos parámetros de belleza tan definidos como los que hemos traído por años, la mujer perfecta, la mujer de 60, 90, 60, sino que pienso que estamos buscando a una mujer, o bueno, ellos están buscando a una mujer que sea, que tenga un poco de todo, que encante con su belleza, que sea muy natural. Por eso nos hacen hacer la entrevista con el jurado totalmente sin maquillaje. Entonces pienso que es eso, un conjunto de varias cosas, un conjunto obviamente de belleza física lo debe tener porque es un concurso de belleza también. Igualmente su parte intelectual, su parte mental, su parte espiritual, me parece que es muy importante, eso siento que no lo buscan. Creo que, pienso que el jurado lo que está buscando es una mujer real, una mujer que sepa lo que quiera y que esté dispuesta a trabajar continuamente por mejorar como persona y aportar significativamente a la sociedad. ¡Bravo! Otros años, o de pronto de un estigma que haya dentro de lo que podría estar buscando el jurado, es que esta vez considero y sentí que ellos buscan a una mujer sensible, una mujer que primordialmente conecte con la gente, una mujer que no le dé miedo acercarse a darle un abrazo, una mujer que con una palabra, que con una mirada simplemente logre conectar, que se le vea esa emoción, que no sea el típico acartonado. Ellos quieren ver, como lo han dicho mis compañeras, una mujer real, una mujer auténtica, algo que no sea muy lejano de quién eres tú en realidad, y para mí eso es lo que buscan los jurados, y les puedo decir que tras bambalinas es lo que nosotras hemos visto entre nosotras. Les puedo decir que en esta edición del Concurso Nacional de Belleza he tenido la oportunidad de concursar con 24 mujeres auténticas maravillosas. Sí, claro. Y como complemento a lo que dicen mis compañeras, yo quiero que sepan que el Concurso Nacional de Belleza está buscando que retiremos ese estigma que tenemos de las reinas, que tienen que estar súper bien puestas, súper perfectas, porque así no es una mujer real. Una mujer real tiene sus momentos, una mujer real puede estar triste, puede estar feliz, una mujer real puede salir a la calle sin maquillaje, con jeans y no pasa nada, sigue siendo hermosa, sigue siendo integral, sigue siendo inteligente, las reinas somos inteligentes, no lo sabemos todo, porque ¿quién lo sabe todo? Pero somos auténticas, somos transparentes, somos reales y lo queremos dar todo, o sea, queremos empoderarnos a ustedes. Queremos que se amen y que trabajen por ese amor propio y por ser su mejor versión. Eso quiere el Concurso Nacional de Belleza. Yo quiero, antes de terminar la respuesta, hacer una anotación, aprovechando pues que están los medios de comunicación aquí frente a nosotros. Lo que me he dado cuenta, realmente tenía un concepto un poco errado de los concursos nacionales, o pues de lo que pasa y sucede dentro del Concurso Nacional de Belleza. Y quiero, es algo que quiero que ustedes entiendan. Nosotras, como dijeron mis compañeras, somos mujeres reales, que nos levantamos y que ahora mismo estamos totalmente sin maquillaje y hemos dormido cada día 2 a 3 horas. Es un concurso fuerte, un concurso de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, donde a veces los medios nos hacen ver como, ay, qué gorda, ay, no está así, ay, qué error. En realidad, ese es el mensaje que les quiero dar. Respetémonos, estemos alegres, porque hay niñas que se esfuerzan, que han trabajado durísimo durante toda su vida para lograr lo que hoy estamos haciendo. Gracias. Excelente, chicas hermosas. Tenemos la siguiente pregunta que la hace John Álvarez de
Caracol. Hola a todas, ¿cómo van? Hola. Muy lindas. Gracias. ¿Cuál fue el momento más emotivo de cada una en la entrevista? Y otra preguntita, de pronto alguna habló en inglés con el jurado, tuvieron la oportunidad de mostrar de pronto sus dotes también artísticos, culturales, qué sé yo. Gracias. Claro, bueno, mi momento más esperado era ver a Ariadna Gutiérrez, porque yo a ella la admiro desde que era la señorita Sucre. Entonces verla fue muy emocionante y poder hablar con ella realmente, decirle lo que siento, lo que pienso, cómo soy yo. Lograr conectar con ella, poder mirar a los ojos y poder decirle, mira, acá está con una marca, aquí estoy yo, soy totalmente real, soy totalmente transparente, me transportó y me hizo sentir que ya cumplí el sueño, me siento realizada porque estoy aquí para frente a ustedes dejando a un departamento en alto. Bueno. La verdad, yo me sentí muy bien en la entrevista porque lo que los jurados querían era conocernos, saber quiénes somos, qué pensamos, y eso es lo más importante porque yo pienso que todos estamos direccionados a algo y si estamos dedicados a un reinado o una actividad en específico, es por algo. Y es bonito que no traten como de mostrar algo negativo tuyo, sino que traten de hacer que tú exalteses, que muestres tu integralidad, esa belleza, esa esencia que tenemos todos. Y pues eso fue lo mejor de la entrevista con el jurado. Bueno, yo quiero decir y agregar que sí hablamos idiomas por mi parte. Yo hablo inglés y estoy aprendiendo francés, entonces había un grado que nos empezaba muy naturalmente a hablar en inglés, a ver si le entendíamos, logramos conectar muchísimo, a mí me pasó que le entendí todo, pudimos tener una conversación muy muy amena y también pues le pudimos comentar porque él habla 9 idiomas, entonces todas las personas que saben más idiomas que el inglés pudimos demostrarle que queremos ser totalmente integrales. Bueno, realmente para mí el momento más emotivo que tuve fue a la entrada. Fue un momento hecho realidad. El simple hecho de entrar a la entrevista con el jurado fue algo que me movió el corazón porque es algo que me he soñado y que me he imaginado y visualizado toda la vida. Y poder tener la oportunidad dentro de casi 50, 55 millones de personas que hay en Colombia, 25 hermosas mujeres, tenemos la oportunidad de vivir esta gran experiencia. Por eso creo que el momento más emotivo que tuve fue la entrada. Simplemente con el hecho de entrar ahí y vivir la experiencia fue todo para mí. Escoger un momento porque les abro mi corazón, siento que tuve un momento muy puntual emotivo con cada uno, siento que tuve muy buena sinergia con ellos, de hecho con el que yo más sentía que y tenía la expectativa era con Tadashi, que era el famoso jurado que decimos que sabe 9 idiomas, porque yo personalmente soy inquieta por las culturas, me encantan los idiomas, estudié francés, coreano, conozco lo basiquito de muchos otros idiomas y sabía que yo dije, ese es mi momento para brillar, yo quería muchísimo ese momento, de pronto ustedes entenderán cuando ustedes quieren hablar mucho de algo con alguien que comparte ese mismo gusto, ese fue digamos de pronto el que podría resaltar más sin dejar a un lado que con cada uno de ellos viví algo muy bonito, una bonita conexión, gracias. Muchas gracias, chicas.